Pastor Barnes. Chloe. Hola. Oh, no. Menos mal que todavía está aquí. Mi madre y Raimi, cuando vi que habían desaparecido, pensé que Dios se los había... Lo hizo, Chloe. En un abrir y cerrar de ojos, como prometió. ¿Qué? Es verdad. Entonces, ¿por qué sigue usted aquí? Lo dice la Biblia. Mis padres me mandaron a un campamento un verano. Allí todo el mundo hablaba de esto. Decían que un día millones de personas sencillamente desaparecerían. ¿Millones? ¿Y qué más decían? Ya lo he olvidado. Fue hace mucho tiempo. ¿Quiere decir que ha sido el diablo? No, ha sido Dios. No me digan que lo creen. No importa si me lo creo o no. ¿Pero dónde están? ¿A dónde han ido? Al cielo. Peca tenía razón. ¿Sobre qué? Puede que sí que esté loca. No. A lo mejor ella está mejor sin mí. No diga eso. ¡No, no! Por favor, no. Puede que el mundo entero esté mejor sin mí. Escúcheme, por favor. No haga eso. No se rinda de esta forma. ¿Tiene usted hijos, señor Williams? No, no tengo. Pero sí tengo madre. Estuvo enferma. Mi padre probó todo. Médicos, pastillas. Al final dio igual. Un día volví del colegio. Y allí estaba, tumbada e inmóvil. No le haga eso a Katie. Quizá no sepamos qué ha pasado hoy aquí, pero le aseguro que no ha sido culpa de Katie. ¿Me oye? ¿Y si está ahí fuera ahora mismo, observándonos? Sí, muy bien. Hattie, no se trata de nosotros, sino de la verdad. Debes centrarte en la verdad. ¿La verdad, Ray? ¿Lo dices en serio? Sí. No se trata de nuestro pasado, sino de aquí y ahora. De lo que está pasando en este avión ahora mismo. Y de lo que podría estar pasando en todo el mundo. Están en el cielo. Esa es tu conclusión. Sin hablar con ninguna persona de fuera de este avión, vas a aceptar la primera explicación que te viene a la cabeza. Irene sabía que esto iba a pasar. Conocía los detalles. ¿Cómo es eso posible? El modo en que han desaparecido. El modo en que ha pasado. Hasta lo de que la ropa se iba a quedar en el sitio. Conocía los detalles. ¿Cómo podía ella saberlo? Piénsalo bien. ¿Por qué no lo piensas tú? Me mentiste a mí sobre tu mujer. Y mentiste a tu mujer sobre este viaje. Incluso mentiste a tu propia hija. Lo sé. Parece que eres perfectamente capaz de mentir a todo el mundo que hay en tu vida. ¿Y ahora me estás diciendo a mí que encuentre a Dios? Hattie. No lo entiendo. Venía aquí todos los días. Trabajaba aquí, daba sermones aquí. Eso no es lo que cuenta. ¿A qué se refiere? Sabía las palabras. Podía citar capítulo y versículo, pero con eso no basta. Creer es lo que importa. ¿Creer? ¿Pero en qué debemos creer? ¿En un Dios que acaba de matar a mi padre? ¿En un Dios que ha cogido a mi madre y a mi hermano pequeño y se los ha llevado de este mundo? ¿En un Dios que estrella aviones y destruye ciudades? Se los ha llevado para protegerlos. ¿Protegerlos de qué? De la época más oscura en la historia de este mundo. Persecución, guerra y 7 años de oscuridad se los ha llevado al cielo. ¿Qué pasa?
pasa con el resto de nosotros? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que debería hacer yo ahora? No, lo importante no es lo que hagamos. Lo importante es pedir perdón y tratar de cambiar nuestras vidas. ¡Ya está bien! El dios del que mi madre hablaba continuamente no haría nunca jamás una cosa como esta. Chloe, por favor, escúchame. ¿Quiere que le escuche? ¿Por qué iba a hacerlo si ni siquiera se escucha usted mismo?